El japonés le gusta decirlo así. Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imagina la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón, y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos. Decimos el sol sale, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol, que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino, esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice. Chino no, japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo. Ah, me dicen. ¿Y habla chino? Japonés, porque soy japonés. Ah, verdad, verdad, sí. Pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es, cuando entran en confianza, niños y adultos, ¿y usted si come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí, yo no como rata, no como rata, no como rata, no como rata. Y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos, y quiero que me ayuden. Si alguna vez lo ha escuchado como joven, estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, Nihonjin wa hontoni atamaides. Los japoneses son inteligentes. Sencillamente, el japonés tiene una frase que dice así. Hitsuke wa kanarazu nori o kunikatsu, que traduce, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que los japoneses no se inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. ¿Pero quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa 2 días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Si aquí tenemos una cita a las 6, nos vemos a las 7, o el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos queremos, nos entendemos. Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja así, las agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas, porque según el pensamiento japonés, es en la disciplina donde está el éxito. Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes. Todavía me dicen, ustedes, y yo por dentro, chino no, japonés, japonés. ¿Japonés? Yo, sí, japonés. Ah, arrégleme el televisor, mire que es Sony. Yo, no, yo no sé nada de eso. No es verdad, el latino es inteligente. Pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos. No hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito.